Cagua, Puerto Rico. Puerto Rico lo adoptó, Cagua lo adoptó. Excelente campaña, lleva muchos años aquí en Puerto Rico. Ha demostrado una habilidad luchística excelente. Ha viajado el mundo entero, muchas empresas norteamericanas también. Y como tú bien mencionaste, en este momento se va a estar viniendo frente a frente, cara a cara, a D'Lo Brown. Oye, D'Lo Brown, un ex campeón intercontinental, ex campeón europeo, ex campeón pareja de la antigua WWF, ahora conocida como la WWE, un luchador internacional reconocido mundialmente tanto en Estados Unidos como en México, Japón y Puerto Rico. Ha hecho campaña en todas las partes del mundo. Un luchador súper explosivo, súper carismático, y se va a estar viendo ahora frente a frente a uno de los mejores que ha pisado la tierra de Puerto Rico, que no es el Chico Glamoroso Chain. Un encuentro muy prometedor. Ahora vemos la entrada de D'Lo Brown. Veo de verdad un encuentro muy prometedor, el pronóstico reservado. Este señor, mira qué estatura, mira qué físico, una trascendencia prácticamente mundialmente. En los Estados Unidos ha ostentado sin número de títulos. De verdad que es un excelente luchador. Oye, mira qué hermosa la toma del estadio Juan Ramón Luriel de Bayamón. Para cualquier lado que tú miras, hay gente, y eso es como solo te lo puede brindar el entretenimiento mundial número uno de Puerto Rico, la IWA, International Wrestling Association. Nuestra empresa, la IWA. Oye, ahí están frente a frente estos dos gladiadores que en esos momentos se tenían un pique increíble. Saludos al referee de este encuentro, el es el Pikachu Hernández. Y ahí está frente a frente. ¿Qué estará pasando por la mente de estos dos caballeros? Solo ellos saben. Pero nosotros podemos ver la fricción que hay entre ellos dos. El empujón de parte de D'Lo Brown. Y le dice, ¿qué es lo que está pasando? ¿Tú no querías invitarme a pelear a tu casa? Otro encuentro interesantísimo de la biblioteca de luchas que tiene aquí la empresa número uno, la IWA. Este encuentro, encuentro que sentó pauta, que marcó la historia de la lucha libre en Puerto Rico. Ahí está, Chain es llevado contra las cuerdas, esquiva la derechazo que le aplica, otra bofetada que le aplica para que respete. Está luciendo el grande, el Chico Glamoroso lo tiene, pero mira cómo se lo saca de encima fácilmente D'Lo Brown. Bebo, y muchas, pero que muchas cosas aconteciendo aquí en IWA. Anoche la acción estuvo bien tremenda, bien caliente, sorpresa de Granel en Calle. Papá, tiene que estar hablando ahora como si hubiese tragado helio. Oye, papá, eso te duele tanto en Puerto Rico como en Japón, Estados Unidos y México. La verdad es que ese golpe duele en cualquier parte del mundo. Mira cómo lo tiene, se lo lleva con tremenda tijerilla. Tremenda la habilidad del Chico Glamoroso. Va a buscar la cuerda, la busca y se lanza. Tremendo el lance, muy peligroso. Exhortamos a los niños que están en su casa que no se pongan a intentar hacer ningún tipo de esta movida, porque ya que estos caballeros son profesionales, ellos practican todo esto, ustedes pueden salir maltrechos. Veo, como te comentaba, acción súper caliente anoche. El que no fue, se lo perdió. Pero mira, tranquilo, por ahí viene Apocalipsis. Y eso es así, esto es rápidamente, tanto así como el viernes 16. Vamos a estar en Peñuelas, y el sábado 17 de noviembre todos los caminos conducen a la cancha bajo techo, el Coliseo de Isabela. Ese es el próximo mega evento que te trae la IWA. Tiene que estar pendiente para saber no solamente sobre ese evento, sino todo lo que está transcurriendo día tras día, semana tras semana. Aquí en la IWA tiene que estar bien pendiente a Impacto Total y Zona Caliente. Oye, D'Lo Brown está afuera buscando oxígeno, sigue lo que le ha quitado ya el Chico Glamoroso. A la verdad que se le ha hecho difícil, esperaba que fuera mucho más fácil Chain de Glamour Boy, pero llegaste a la casa equivocada, llegaste a la casa, a la cuna, al nido de Chain de Glamour Boy. D'Lo Brown trató de venir a bailar a la casa del trompo, papá, y el tiro le salió por la culata. Aunque él es un luchador experimentado, estaba fuera del cuadrilátero y se desconcentró por completo, estaba metiéndose con la fanaticada, y yo entiendo que tenía que estar concentrándose en el ataque que iba a ejecutarle a Chain de Glamour Boy, y vemos que en este momento está saliendo con la peor parte. Oye, ahí fue sembrado con la cara primero a la
acerca del estadio Juan Ramón Luriel de Bayamón y está que no sabe ni en qué país está. Dido Brown y Chain con malas intenciones en mente. Tremendo derechazo que le aplica, le repite la dosis una vez más y está con maquinitas de golpes ahí. Y ahora está tratando de afectarle el cráneo y le está mordiendo Chain. Claro, la llave de perro, papá. Y luego de ese lance contra la vela, ese otro cachete tiene que tenerlo como un papel cuadriculado. El Chain repartiéndole castigo a diestra y siniestra, valiéndose de todo lo que esté a su alcance para castigar a este caballero que está grande, está fuerte, pero está pidiendo cacao. Oye, pidiendo clemencia a Dido Brown, diciéndole, papá, perdona. Yo no sabía con lo que me estaba viviendo, así que vamos tranquilo, vamos a cogerlo con calma, vamos a darlo a las manos como hombres que somos. Atrevido, mira, después ahora viene, ahora, tanto que roncó y ahora viene extendiéndole la mano. Shane, no te duermas, porque este caballero es sumamente astuto, tiene una mente maliciosa, y sabrá Dios lo que está pasándole por la mente, por los pensamientos. En este momento, Shane, no te duermas, te lo estoy diciendo, le lanza la patada, pero Shane lo castiga y tremendo el lazo, oye. Pero Shane es un hombre de mucha experiencia, por tal razón, fue el primer campeón mundial de la IWA, abrigó su movimiento, lo percató, pero ahora es recibido con tremenda patada, hermosa a la perfección. Y ahí está Dido Brown desquitándosele con palabras o ese en la cara al chico glamoroso Chain de Glamour Boy. Y ahora está buscando el apoyo de la fanaticada Centeno. Para toda la información que buscas de la IWA, entra ahora a IWAPR.tv. Y también estaba buscando a las divas, ya lo sabes, ya en calle había un par de papás que estaban. No. Ay, Dios mío, se me coge mi mujer, pero estaban quietillas. No, papá, y entonces yo vi a Axel, vi a esa chica, esa fila. No. Y Axel estaba escauteando y lo tremendo, el powerbomb lo cogió en el pleno vuelo. Veo, Axel ayer estaba en la oficina con la computadora. Yo me curé en salud, papá, y eché el ojito. Axel anda por ahí con una cámara digital, un archivo y la computadora para arriba y para abajo. Está lucido. Dice que es el escucha número uno de las mujeres y yo creo que le está ofreciendo cosas de más. Yo creo que le está vendiendo sueños con tal de tener fotos en G-Street. Sí, es un charlatán. Pero mira como Dido Brown, luego de coger a Chain en todo lo alto y aplicarle ese powerbomb, ahora se está sirviendo con la cuchara grande. Ha tomado un segundo aire, castigó con fuertes marronazos. Pero vamos a una pausa, Bebo, y en breve regresamos con la acción caliente. Regresamos aquí a Zona Caliente, a este encuentro efectuado en el estadio Juan Ramón Luriel de Bayamón, en el cual se están enfrentando el señor Dido Brown enfrentándose a Chain de Glamour Boy. Y eso es así, a la verdad que el encuentro ha estado bastante bueno hasta ahora, uno bastante agresivo, bastante físico, ambos gladiadores luciendo muy bien. El árbitro Eliezer Pikachu Hernández disfrutando de uno de los mejores encuentros que ha arbitrado en toda su carrera. Ahí está rápidamente con derechazo y tremendo puño que le aplica, que lo noquea en el área del home plate a Chain de Glamour Boy. Pero mire este caballero haciendo alarde de boxeador también. El hombre pega recio, papá. Mire esos brazotes, mire esa estatura, mire ese físico. Chain cayó prácticamente knockout luego de esos tres golpes que le aplicara fuera, como tú mencionaste, de cerca del área del home plate. Ahora lo azota contra la falda del esquinero y lo sube a la mala por la trusa y por la cabellera al cuadrilátero. Eso es así, está usando toda su marrullería el ex campeón intercontinental y europeo de la WWF. Dido Brown lleva ahora a Chain contra las cuerdas. Chain lo recibe con tremenda patada en el estómago, derechazo, le repite la dosis, busca ahora la cuerda, lo espera, lo quiere, pero lo agarra Dido Brown, lo tiene en peso. Vamos a ver qué le va a aplicar. Y bonita la movida. Oye, lo tremenda la movida de Dido Brown, 1-2. Oye, yo pensaba que se iba a llevar la victoria, pero para ganarse a Chain de Glamour Boy se necesita eso y mucho más. Dido Brown le ha salido un hueso duro de roer. Chain de Glamour Boy en este encuentro, él pensaba que se iba a llevar la victoria fácil, papá, pero se ha tenido que fajar, trató de venir a bailar a la casa del trompo y vino por lana y salió trasquilado. Oye, luego de este encuentro, vamos a ver los... ¡Ay, qué es esto! Oye, no sabía de este bono. ¡Ay, Habana, que no me oiga Polo! Uy, tranquilo, papá, que las da fuerte. Bueno, me imagino que tú sabrás. Luego de este encuentro, vamos a tener en acción al campeón mundial de la IWA, Blitz, enfrentándose al Diamante en ese controversial encuentro que le quitó la oportunidad al Diamante de volver a enfrentarse por un campeonato de la IWA en tiempo indefinido. Eso es más adelante, así que no te despegues de tus televisores. Llama a todo el mundo, dile que esto es Zona Caliente, la mejor lucha libre del mundo, la que te ofrece la IWA. Oye, muchas cosas sucediendo. Anoche en Calle y el León, Apolo hizo estragos.
y vamos a ver en qué termina esto en Apocalipsis. Tremendo el encuentro y tremendo el mortal invertido de parte de Dilo Bravo. El conteo de una, dos, pero no se lleva la victoria. Te iba a decir tremendo el encuentro los Naturals ante el Chico Ilegal, el Chicano y el Rabioso Blitz, y eso lo veremos la próxima semana en Impacto Total y Zona Caliente. Papá, anoche al dios Troya estuvo la acción al rojo vivo, de verdad. Si no fuiste, te lo perdiste, pero tienes que estar pendiente a Zona Caliente, Impacto Total, a IWAPR.TV. Y ya lo tremenda la patada, le cruza el zapato al rostro de Dilo Brown. Shane, ahora la patada, Dilo Brown castigando a Shane, lo tiene. Oye, pero mira este hombre que es ansioso, dándose un guille terrible ahí. No, pero se cogió mucho tiempo. Tremenda la barredora de falta de Shane, bien ejecutada al centro del cuadrilátero, y queda Dilo Brown knockout. Ahí está el conteo reglamentario del árbitro, va por tres. Ambos gladiadores ya están cansados, ya no sienten lo duro sino lo tupido. Han dado el mejor de cada, lo mejor de sí cada uno de estos dos gladiadores, y ahí está el Chico Glamoroso Shane rápidamente. No, pero no se completa el conteo. Estos caballeros, de verdad, tienen la estamina mil. A la verdad que se han dado con todos. Este es el sello de la casa de Shane de Glamour Boy, el codazo de los cielos. Pero Dilo Brown logró resistirlo. Y ahora está Shane atacando con su marrullería, con tremendo derechazo. Está buscando, está pensando qué hacer. Creo que va a buscar la altura una vez más. A la verdad que no se rinde el canadiense boricua. Está sobre la tercera cuerda, pero mira, Dilo Brown usó su inteligencia y envió a Eliezer Pikachu Hernández hacia el esquinero, y Shane se acaba de lastimar sus partes nobles. Qué clase de marrullero este caballero, el Dilo Brown. Usó el árbitro para protegerse de autodefensa, y Shane se castigó en los planos bajos en el área noble, y ahora está aplicando una suplex desde todo lo alto. Shane ha quedado tendido en el centro del cuadrilátero. Ahora está haciendo alarde, burlándose prácticamente de Shane. Shane tendido en el centro del cuadrilátero. Este caballero tomándose todo su tiempo. De verdad que el hombre tiene una mente maquiavélica. Lo que pasa por su mente es destruir su adversario. Está en todo lo alto y se va a lanzar. Oye, se lanza con ese lance de zapito. Y el conteo, el toque de espalda. Una, dos. No, pero ¿qué es esto? Shane todavía está vivo. El conteo solamente de dos. Oye, la verdad, como te lo dije ahorita, se están dando con todo. Ahí está ese lance del zapito, como lo hacía de la perfección el Mesías Ricky Banderas. Y ahora está con tremendo derechazo en plena caja del pecho. Lo tiene, está atrás. ¡Ave María! Ese sí que dolió. Y a Shane también le picó. Mira, lo volvió loco. Y ahora devolviendo el castigo con palmetazo al pecho de parte de Shane a diestra y siniestra. Toma por el brazo y a la espátula, bien ejecutada. Oye, este hombre tiene de la A hasta la Z, conoce dentro de esas 12 cuerdas. Es un amo, maestro, dueño y señor. Está aplicando todos sus conocimientos para tratar de llevarse la victoria sobre Shane de Glamour Boy. Le ha dado con todo, prácticamente, como dicen en mi barrio, le ha tirado hasta con los zapatos y no ha podido llevarse la victoria hasta el momento. Ahí está buscando las alturas rápidamente Dilo Brown. Hace la señal, se lanza y con el codazo de los cielos le repitió la dosis a Shane, el conteo de dos y solamente dos. Levanta la espalda el Chico Glamuroso Shane. De verdad que ya no siente lo duro, sino lo tupido. De verdad que esa reacción tiene que haber sido, no sé, ya me imagino que él ni reacciona. Eso tiene que haber sido por instinto, porque ha recibido demasiado de mucho castigo de parte de este señor. Mire ese físico, mire ese tonelaje, y tirándose desde esa tercera cuerda, se aumenta el peso, pero mira, está tratando de lanzarse en segunda ocasión, pero Shane lo madrugó y se golpea en los planos bajos. Ahí está rápidamente, está sobre la tercera cuerda el Chico Glamoroso. Está haciendo la señal del cielo, la señal de victoria, pero Dilo lo raíz, está la riposta con cantazo en las costillas y el cabezazo que tiene que haberle dolido hasta Dilo Brown. Ahí está ahora buscando la tercera cuerda, tendrá el balance Dilo. Se lanza con el lance del zapito y no encontró a nadie. Mira, se lo lleva con la enredadera, el conteo de tres y se lleva la victoria Shane. Lindo, lindo el paquetito de Shane. Madrugó a Dilo Brown, se lo llevó con ese paquetito y el conteo de tres se completa. Se lleva la victoria el Chico Glamoroso Shane. Y así, de esta manera sorpresiva, mira cómo queda Dilo Brown sorprendido ya la celebración aquí frente a su fanaticada en el estadio Juan Ramón Lubriel de Bayamón. Ya te lo dije, para toda la información que quieres de la IWA, entra ahora a IWAPR.TV
y lo próximo se acerca por ahí, Apocalipsis. Ese es el magno evento que se acerca, lo próximo que te trae la empresa número uno de lucha libre en Puerto Rico. Vemos cómo Shane toma la bandera, orgulloso de esa bandera puertorriqueña, y se va a festejar con la fanaticada. Bebo, pero vamos a una pausa y en breve regresamos. Of dawn, time to rap reggae, salsa, merengue, rock and roll, hoochie coo. Time to drop the elbow from heaven on your stinking carcass. You know why? Because anything less from the Glamour Boy would be uncivilized. Woo!